Del presidente municipal de Jiquipilas, haciendo esa entrega de 135 nebulizadores, medicamentos y material de curación, así como equipamiento de insumos médicos para las unidades de Jiquipilas, Cristóbal Colón, José María y los Suárez, Unión Agraricia, Vicente Guerrero, Nueva Palestina, Quintepec, Andrés Quintanarro, Benito Juárez, Emiliano Zavala, todos ellos beneficiados con equipamiento de insumos médicos, medicamento y material de curación. Y aplauso para nuestro gobernador.
servicios de salud y entrega de Silas Herrera. Bienvenido. Yeah.
Vamos a invitarles a ocupar sus lugares. Muy buenas tardes, señoras y señores, sean todos bienvenidos al fortalecimiento a los servicios de salud y entrega de silla de ruedas. Preside este importante evento el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Le acompañan y saludamos al presidente municipal de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez. También nos acompaña el secretario de Salud del Estado, el doctor José Manuel Cruz Castellanos. Saludamos al director del sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Coledo. También nos acompaña el delegado estatal del INS, Arturo Miguel Pacheco Mesa. Saludamos al director general del ISTECH, Alberto Cundapí Núñez. Saludamos a la directora general del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, Delia María González Blandes. También nos acompaña la directora general del Instituto del Deporte en Chiapas, Tania Valeria Robles Velázquez. Saludamos al presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas, Jaime Gutiérrez Gómez. El ciudadano José Jesús Daniel Portillo Pimentel, de este municipio de Jiquipilas, beneficiado. Bienvenido. La ciudadana Manuela López Romero, también beneficiada de Jiquipilas. Bienvenida. La pequeñita Evelyn Renata Albores Cruz, beneficiaria también de la cirugía del labio y paladar hendido. Bienvenida. De manera especial saludamos a funcionarios estatales, municipales, sociedad civil. Sean todos bienvenidos. Hace uso de la palabra el presidente municipal de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez. Buenos días a toda la sociedad civil. Agradecerle con su presencia, pero más que nada agradecer a nuestro gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que por segunda vez visita a nuestro municipio de Jiquipilas. Muchísimas gracias, señor gobernador, esperando que no sea la última vez y lo visite más seguido. Agradecer la presencia de nuestras autoridades municipales y estatales de diferentes municipios y diputados que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Señor gobernador, este gobierno que hoy preside el amigo del pueblo, Carlos Manuel Calvo Martínez, desde su mandato, esa fecha que no se olvida cuando usted recibió nuestro estado de Chiapas, hemos venido trabajando de la mano, cercano a sus colaboradores y secretarios de Estado. Para nosotros ha sido prioridad el tema de salud, entre otros rubros. Es por ello que hoy hicimos entrega, con su presencia y su apoyo, con su respaldo, una unidad Fiat modelo 2019 equipada con carro camilla telescópica, camilla plegable, camilla larga, plástica, tipo araña, tomas de oxígeno, sistema de aire acondicionado, compartimiento interior para la camilla rígida,
y extintor. Esto fue un recurso del Fortamún de 1,100,000 pesos, que no contábamos con ese recurso para poder adquirir una ambulancia con oxígeno para el traslado de nuestros ciudadanos chiquipistecos. Asimismo, en el tema de salud, señor gobernador, este ayuntamiento ya inició con la construcción. Tenemos un 95% de un anexo a Casa de Salud de la comunidad originaria Benito Juárez. Ya estamos a un 95%. Así también estamos construyendo una Casa de Salud en el Ejido Hidalgo, otra Casa de Salud en Chiapas Nuevo, otra en Nueva Independencia y lo que se mencionó como Benito Juárez y la última, una comunidad originaria un poco marginada de Galilea, con otra casa de salud, señor gobernador, que ya estamos a punto de concluir con 5 casas de salud. Teníamos también problemas en el tema de salud, porque a veces no contábamos a mis horas de la noche con médicos o enfermeras. Es por ello que se contrató a un médico y 2 enfermeras, las cuales después de las 4 de la tarde que el DIF cumple con su servicio, tenemos servicio las 24 horas hasta el otro día a las 8 de la mañana, donde ya se han atendido más de 1,000 pacientes completamente gratuitos desde que recibimos esta administración, señor gobernador. Hoy Jiquipilas está de fiesta, hoy Jiquipilas agradece su visita, que con su presencia ha engalanado a nuestro municipio. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a invitarles a ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el director general del sistema DIF Chiapas, el licenciado Ángel Carlos Torres Culebro. Muy buenas tardes, señor gobernador Tilio Escandón Cadenas, distinguidos miembros del presidium, funcionarios estatales y municipales, y a todos los que nos honran con su presencia, tengan muy buenas tardes todos. La atención que se dedica a los grupos vulnerables define a una sociedad y a su gobierno. En Chiapas, esa atención es prioritaria, directa y con la más alta calidad humana. Contamos con el liderazgo de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ha dado directrices precisas para avanzar de manera frontal en esta materia. En él y en nuestro presidente tenemos los ejemplos de trabajo eficiente y honesto, de lo que se deriva que los recursos públicos no se gasten en cosas superficiales o innecesarias, como ocurrió tantas veces en el pasado. En cambio, ahora alcanzan para hacer más con lo mismo. Garantizar las mejores condiciones para el bienestar de quienes más lo necesitan ha sido desde el inicio de la presente administración una preocupación constante de nuestro gobernador. Y muestra de esto es la entrega de ayudas funcionales a personas con discapacidad que hoy presenciamos. No es la primera vez que se haya realizado, pero tampoco será la última. Por el contrario, seguiremos trabajando con esmero y dedicación, atendiendo a su encomienda precisa. Trabajamos de manera coordinada, como un gran equipo, de manera interinstitucional con las dependencias del gobierno de Chiapas, como la Secretaría de Salud, y de todos los niveles, así como organizaciones particulares o privadas. Hacemos equipo, sumamos esfuerzos y voluntades, optimizamos los recursos y esfuerzos a fin de alcanzar mejores y más amplios resultados en beneficio de quienes más requieren nuestras intervenciones. La entrega de sillas de ruedas en este día corresponde a un amplio proyecto de inversión que en esta ocasión beneficiará a 142 personas de los municipios de Jiquipilas, Cintalapa, Copainalá, Villaflores y Tonalá,
tanto con sillas estándar como con activas o semideportivas. De esta manera, respondemos a la necesidad de personas con discapacidad, quienes reciben un instrumento verdaderamente valioso para su movilidad. Significa para ellos mayor independencia, en consecuencia, más y mejores oportunidades de inclusión en todos los aspectos de su vida cotidiana y participan mayormente activo en la vida laboral. En tanto, también se propicia incentivar y apoyar de manera tangible a nuestros deportistas con discapacidad, quienes con derroche y voluntad no solamente se esfuerzan para superar sus propias marcas personales, sino que además ponen muy en alto el nombre de nuestro querido Chiapas. Es así como el gobierno del estado, a través de sus instituciones y dependencias, trabaja con sensibilidad para atender las necesidades de quienes necesitan el apoyo de manera inmediata, pues en eso consiste precisamente la cuarta transformación, en responder de manera expedita a los reclamos sociales de nuestro pueblo, con quienes estamos comprometidos y a quien nos debemos. Muchas gracias. Vamos a invitarles a ocupar sus lugares. Escuchemos a continuación al secretario de Salud del Estado, el doctor José Manuel Cruz Castellanos. Muy buenos días a todos. Realmente emociona mucho estar en un lugar como Jiquipilas, donde se asientan y viven en este municipio. Y el presidente Carlos, un hombre humano, gobierna 21 mil mujeres y más de 22 mil hombres. Y son las familias de aquellas Jiquipilas, la razón de ser de todo gobierno, a los que viene a ver hoy el señor gobernador del estado. Con su permiso, señor, me voy a dirigir para explicar y decir el motivo que nos tiene en Jiquipilas. Y no es nada más y nada menos que la parte más altruista, la parte más humana, a la que se viene a fortalecer los servicios de salud. Y no nomás en su ámbito de atención médica, sino en la parte preventiva, en la parte curativa y en la asistencia social. Por eso, señor gobernador, amigos todos, integrantes del presidium, sepan ustedes que es esta una causa noble y justa por la cual viene luchando día a día el gobernador del estado, nuestro amigo, el doctor Rutilio, a quien agradecemos el sector salud y el de asistencia social, todo el respaldo, señor, que usted nos ha dado y la energía que nos inyecta diario. Al frente, el camión de medicamentos del IMSS, que vendrá por zonas abasteciendo el medicamento en las unidades que tiene el sector a su cargo. El medicamento que va a las unidades de este municipio, que trajimos hoy, pero que ya habíamos adelantado en fechas previas para iniciar su gobierno. Al frente, aparatos nebulizadores que van a auxiliar con mucho a los niños que tienen problemas de infección respiratoria aguda. Eso y todo lo que nuestro amigo, el director del DIF, el licenciado Ángel, ha dicho aquí en términos del apoyo a todos los más vulnerables y que no pueden deambular como quisiéramos. Pero a eso se viene, apoyar las causas justas. Y yo quiero decirle, señor gobernador, señoras y señores, que también abordaremos un tema muy importante, señor gobernador, en el que estamos uniendo esfuerzos todos,
Acá traíamos un rezago quirúrgico muy fuerte, muy fuerte. Se dejó de atender a la población por más de un año en cirugías que pudieron resolverse, como una simple cirugía de vesícula, como una hernia, como una catarata, como el problema de paladar hendido y muchas enfermedades más. Muchas cirugías que podrían tener ahora en muy buen estado de salud y de recuperación en todos los aspectos integrados a la vida sin estar limitados por no haber hecho esas cirugías. ¿Cómo vamos a combatir ese rezago, señor gobernador? De la siguiente manera: sin que se tenga que gastar gran cosa en términos presupuestales de la Secretaría de Salud, hemos unido esfuerzo con las instituciones, pero también con las fundaciones. Por eso hoy nos da mucho gusto que nos acompañe la licenciada en enfermería, quien representa la Fundación Operación Small en México y quien tiene programada con una inversión de 1,500,000 pesos, 100 cirugías de labio y paladar hendido que serán resueltas y que están los pacientes. Y que niñas que vinieron al mundo como Evelyn, que trajeron este defecto, pronto su mamá va a tener el orgullo de tener a su hija con una cirugía reconstructiva en 3 tiempos para dejársela como si no hubiera pasado nada. Gracias, señora, por estar interesada en que su hija se cure. Pero también es importante que les comente que también tenemos listo, después de las 100 cirugías de labio y paladar hendido que se llevarán a cabo aquí en el estado, también vamos a emprender de manera inmediata la cirugía ambulatoria del 6 al 10 de mayo, todo esto lo vamos a hacer en mayo, en la UNEM que restablecimos, que estaba hecha a pedazos, que no servían los quirófanos, que el clima no funcionaba y ya se había dejado como cualquier lugar muerto. Hoy ya lo revivimos, ya tenemos funcionando los quirófanos, ya funciona el clima, ya está la máquina de anestesia, porque ahí mismo tendremos que operar 50 cataratas en este mismo mes de mayo para completar las condiciones. Y porque no nos podemos quedar atrás en el rezago quirúrgico, del 20 al 22 de mayo haremos 45 cirugías de vesícula que se necesitan operar y no podemos esperar la urgencia porque es muy costoso y muy arriesgado para los pacientes. Mejor se las vamos a hacer en un lugar donde pueda estar sano, donde pueda recuperarse y donde devolvamos el problema que tienen a un paciente bien a esta comunidad. Por eso vamos a programar en mayo muchas cirugías, señor gobernador, pero también déjeme decirle que hoy nos acompaña un gran amigo, el doctor Jaime Gutiérrez Gómez. A un principio le apostaban que en su gobierno no podíamos hacer cohesión y no podíamos unificar esfuerzos, pero creo que se equivocaron, porque el doctor hoy representa la sociedad médica y todos los colegios médicos de este estado, señor gobernador. Y el doctor Jaime va a firmar con nosotros un convenio donde se va a integrar en todo el estado la Federación de Asociaciones y Colegios para hacer también cirugías oftalmológicas, de traumatología, de ortopedia, de urología, de ginecología, de cirugía general y también de cirugía plástica. Porque hay talento aquí en Chiapas en el área de salud y en el área quirúrgica. Por eso estamos de pláceme y al presidente le quiero decir, qué bueno que invierte en la salud. Es lo mejor que puede usted hacer por su municipio. Cuando yo conocí al presidente le vi su cara así fuerte, pero cuando conocí su corazón de lo que hace por la salud, me di cuenta que es un gran hombre. Muchas gracias, presidente. No te vas a repetir nunca de hacer cosas. Por eso les digo, amigos, tienen todo el apoyo de su gobernador.
tienen todo lo que necesitan para lo más preciado de una comunidad, que es la salud. Porque ¿saben qué? El gobernador nos dice que las cosas se hagan de corazón. Y en Chiapas, quienes laboramos al lado de este gran gobernador, hacemos las cosas de corazón. Muchas gracias. Vamos a pedirles que se mantengan de pie. En ese momento, el Legislativo del Estado hace la entrega simbólica de sillas de ruedas para los municipios de Jiquipilas, Cintalapa, Copainalá, Villa Flores y Tonalá. Recibe de Tonalá, Chiapas, Petrona Cruz Trinidad. Recibe del municipio de Villaflores, Chiapas, Jorge Alberto Pereira Velasco. Recibe del municipio de Cintalapa, Efraín Carrillo. De ese bello municipio de Jiquipilas, Jesús Daniel Portillo Pimentel. De igual manera, de Jiquipilas, Manuela López Romero. También se hace una entrega de reconocimiento una entrega de reconocimiento a la Fundación Operation Smile México, que tiene presencia en 75 países. Los estados beneficiados en México son Chiapas, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Con 13 años en México y 10 en Chiapas, recibe la licenciada Ana Laura Sánchez Liévano, voluntaria de 6 años en la Fundación. Bien, escuchemos a continuación el mensaje del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos. Me da mucho gusto también estar otra vez aquí en Jiquipilas, viendo cosas muy favorables para el pueblo, y eso nos pone de manera muy feliz. Me da gusto saludar. Me da gusto saludar al licenciado Juan Carlos Manuel Calvo Martínez, presidente municipal de este bello municipio. También saludar a Ana Laura Sánchez Liévano, Fundación Operación Smile México AC. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda la aportación. Saludar también al doctor José Manuel Cruz Castellano, secretario de Salud. Muchas gracias, doctor. Al licenciado Ángel Carlos Torres Culebro, que es el director general
del DIF. Muchas gracias. Al doctor Arturo Miguel Pacheco Mesa, quien es el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. Al diputado Fidel Álvarez Toledo, quien es el diputado de este distrito. Muchas gracias. Al doctor Alberto Cundapí Núñez, que es el director general de ISTECH. Muchas gracias. A la licenciada Delia María González Flandes, directora general del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas. A la licenciada Tania Valeria Robles Velázquez, directora general del Instituto del Deporte. Muchas gracias. Al doctor Jaime Gutiérrez Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas. Muchas gracias, doctor. A Jesús Daniel Portillo Pimentel. Gracias, Jesús. Felicidades. A una mujer muy alegre y muy feliz, doña Manuelita López Romero. Muchas felicidades. Y también a Evelyn Renata Albores Cruz. Muchas felicidades. Me da muchísimo gusto, como ya les dije, estar aquí y sobre todo poder ayudar a la gente que lo requiere, a las ciudadanas, ciudadanos, niñas y niños que más lo necesitan. Eso es nuestra responsabilidad, atender a los grupos vulnerables, porque sabemos que de por sí hay necesidades urgentes, pero cuando se tienen capacidades diferentes, es una necesidad apremiante de manera individual, de forma familiar y también social. Y el gobierno apoya con muchísimo gusto. Y cuando hay un gobierno que mantiene la unidad, se pueden hacer todavía cosas más amplias en beneficio de la sociedad. Por eso hoy estamos todos juntos. Aquí están las autoridades federales, las autoridades locales, las autoridades estatales, pero todos con un solo objetivo. Nos une una sola causa, que es apoyar al pueblo de Jiquipilas, al pueblo de Chiapas, a toda esta región, porque hoy estamos apoyando también a Cintalapa, también a Villaflores, a Tonalá. Estamos apoyando a varios municipios de esta región y eso solo se puede hacer cuando trabajamos muy sumados, cuando hay una verdadera solidaridad. Ya se quedó atrás el tiempo en el que cada uno jalaba por su cuenta, en el que había una actitud egoísta, en la que solamente se hacía política de manera personal o para los grupos. Eso ya es cosa del pasado. Ahora estamos en la cuarta transformación. Y la cuarta transformación no significa solamente el cambio de un gobierno por otro o de un partido por otro. Significa una verdadera integración. La cuarta transformación es un cambio de régimen, pero un cambio de régimen completo que tiene una visión más humana, como debe de ser, y que los gobernantes no estamos solamente ocupando espacios para satisfacciones personales, ni estamos solamente para la parafernalia, el lujo o para presumir el cargo. Ahora las autoridades
estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como lo marca la ley, como lo señaló el pueblo cuando votó. Y nosotros nos comprometimos y por eso estamos desde muy temprano trabajando para buscar el bienestar, el verdadero bienestar del pueblo. Eso es política, no estar perdiendo el tiempo haciendo proselitismo, todo menos trabajar por los intereses legítimos por el pueblo. Eso es la cuarta transformación, un gobierno diferente que verdaderamente cumple con su obligación de manera profunda. Esa es la cuarta transformación, el compromiso directo de los representantes del pueblo, porque con el pueblo se puede hacer todo, sin el pueblo nada. Por eso, amigas y amigos, hoy me da mucho gusto ver que estamos juntos, los tres órdenes de gobierno, también los tres poderes del gobierno, y que estamos juntos también toda la seguridad. Desde muy temprano, desde la mañana, nosotros tenemos la mesa de seguridad, donde estamos juntos todas las autoridades, el fiscal general de la República, el fiscal estatal, seguridad pública federal, seguridad pública del Estado, donde está inteligencia nacional, donde está el centro de seguridad estatal, donde está el secretario de gobierno, donde está el ejército, la marina, en fin, todos juntos para poder atender las necesidades de seguridad de un pueblo que en ese renglón había sido abandonado. Pero hoy estamos trabajando como debe de ser, obedeciendo el mandato del pueblo. Y por eso también en materia de salud lo estamos haciendo y lo hacemos con muchísimo gusto. De verdad que no hay mayor satisfacción que ver un pueblo feliz, un pueblo que avanza. Yo solamente quiero recomendarles algo. Hoy estamos entregando medicamentos para varios municipios de toda esta región. Estamos entregando también equipos, estamos entregando material de curación, se están también entregando sillas de rueda, se están haciendo compromisos tanto de parte de la sociedad civil, de las organizaciones aquí presentes de manera particular, como también de parte del gobierno, de hacer las cirugías que necesita esta región. Se está entregando una ambulancia del honorable ayuntamiento, que felicito al ayuntamiento que está pendiente de la salud de su pueblo, qué bueno. Se están haciendo muchas cosas. Quiero recomendarles que las cuidemos, que cuidemos los medicamentos, que cuidemos el equipo, que cuidemos el hospital, porque es el patrimonio de esta región, de los municipios de esta región, que los cuidemos mucho. Y también pedirle a las doctoras, a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros y a todos los servidores públicos de las clínicas y de los hospitales, que tratemos muy bien a nuestros pacientes, que le demos un trato humano a la gente, que lo recibamos con gusto, con agrado, con cariño, que lo hagamos de corazón por Chiapas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque a veces llegan los enfermos, y por eso se les llaman pacientes, que de verdad deberían ser impacientes, porque llegan con un dolor, con una enfermedad, y nosotros nos debemos de sumar, estar con ellos, darles cariño, darles afecto, tratarlos con amor, porque eso ayuda también, beneficia para el restablecimiento de la salud. Por eso, amigas y amigos, también quiero hacer algunas consideraciones por la salud. Miren, si ustedes se dan cuenta, todo está nublado, hay mucho humo porque hay quemas, y eso también
afecta mucho la salud, pero afecta la economía, afecta al bosque, a la flora, a la vida animal, a la fauna, pero y afecta a las generaciones venideras, a las futuras generaciones, pero a los que más nos afecta somos los que estamos viviendo en este tiempo. Afecta a las niñas, a los niños, afecta a todas las personas, porque contamina el aire. Cuando se queman las parcelas, contamina el aire, contamina el medio ambiente, trastorna el cambio climático que afecta a la salud, hace daño a las vías respiratorias, a los pulmones, al estómago, a la piel, a los ojos, al cerebro, daña todo la contaminación. Y ayer fue el aniversario de nuestro planeta, de la Tierra, de la Madre Tierra. Entonces la recomendación es que no quememos, porque muchas veces de manera egoísta quemamos una parcela y por no limpiarla, y miren, afectamos también a la Tierra, porque si dejamos ahí que esa maleza entre en estado de descomposición, le sirve a la Tierra, le sirve porque la alimenta, la fortalece, pero la quemamos. Pero cuando hay aire, el fuego brinca y se va quemando otros espacios, otro territorio, y le hacemos daño a todo, principalmente a la salud. Pero además quiero decirles, es un delito, porque violenta a las normas jurídicas del país y del Estado, porque está señalado en las leyes federales y estatales. Entonces, este es un mensaje que les quiero dar para que se los den en sus municipios, en sus comunidades, que evitemos la quema, porque nos está dañando a todos, porque Chiapas, y lo podemos presumir, es un pulmón no solamente de México, sino del mundo, pero más importante para nosotros que vivimos aquí. Entonces evitemos los incendios forestales, porque también afectan la salud y la afectan de manera grave y directa. Pero también otra recomendación, amigas y amigos, pues sembremos arbolitos para contrarrestar eso. En la casa, en el terreno, lo hagamos, porque sembrar árboles es sembrar vida. Pero también para prevenir las enfermedades, pues hagamos deporte. Eso evita que nos debilitemos físicamente y podamos tener más defensas para proteger nuestro organismo. Miren, aquí ahí estoy viendo que los campos están muy bonitos. No sé si son naturales o son sintéticos, pero están muy verdes. Hay que aprovechar para hacer un poquito de ejercicio, porque eso es cuidar nuestra salud. Y quiero también comentarles que todo esto es posible, el que podamos ayudar a la gente, porque hay voluntad de hacerlo, porque cuando hay voluntad todo se puede hacer. Y cuando hay unidad y voluntad, pues no hay obstáculo que pueda detener el progreso y el desarrollo de la sociedad. Por eso, hoy por hoy, amigas y amigos, estamos haciendo un gobierno austero, pero es un gobierno que camina normalmente. No crean tampoco que estamos haciendo cosas extraordinarias porque somos superdotados. No, somos personas normales, nomás que actuamos de buena fe. Lo hacemos de manera honesta, y cuando se trabaja de manera honrada, el presupuesto alcanza.
Cuando se trabaja de mala fe, de manera perversa, cuando se trabaja solamente para el bienestar personal, buscando los intereses personales o de grupo, no hay recurso que alcance, no hay dinero que pueda atender las necesidades más urgentes de la población. Hoy el dinero se alcanza, pero porque lo cuidamos, porque estamos trabajando como lo señaló el pueblo. El pueblo dijo y nos dio un mandato el día 1 de julio, que se acabe la corrupción. Y quiero decirles que vamos a luchar en contra de la corrupción y que no va a haber impunidad. Y que los que no lo crean se van a enfrentar a la justicia, porque es tiempo de que el pueblo verdaderamente disfrute de sus recursos, y son muchos recursos los que tiene el pueblo. Por eso yo le digo al pueblo, ténganos confianza, no les vamos a fallar, estamos con ustedes y tenemos vocación de servicio. Por eso, amigas y amigos, vamos a seguir trabajando, como lo dice nuestro lema, por Chiapas de corazón. Hoy ya no importa de qué partido seamos. Miren, yo tengo un eslogan y también este escudo que usamos. No estamos inventando nada nuevo, ni estamos buscando poner ahí un dibujo con mi cara o con mis letras o con los colores de mi partido. No, estamos buscando la unidad, y la unidad siempre se encuentra cuando rescatamos nuestros valores y nuestras tradiciones. Por eso voy a usar siempre el escudo de Chiapas, porque ese es el legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados. Y también usamos el lema de Chiapas de corazón. No estamos inventando nada para el favoritismo político. Por eso yo quiero decirles que su amigo ya no representa ningún partido. Su amigo representa solamente a Chiapas. Y voy a trabajar con todos los que quieran trabajar bien, los que quieran trabajar a favor del pueblo, no importa de qué partido sean. Ya basta de seguir ofendiendo al pueblo. ¿Qué hacían antes? El que ganaba pintaba todo del color de su partido, aunque se estuviera gastando el dinero del erario público, del presupuesto, todo ahí con cartelones, con su fotografía en espectaculares, haciendo campaña todo el tiempo, solamente trabajando por sus propios intereses. Hoy eso ya se acabó, y yo le quiero pedir a las autoridades municipales que ya borren los colores de partido, que quiten toda esa propaganda de campaña que también contamina, que pintemos todo del color de Chiapas, del color de los municipios, y que quitemos todo eso que representa un gasto superficial. Por eso ahora, ustedes se dan cuenta, yo no llegué como llegaban todos los gobernadores, echando tierra en el helicóptero. Hoy caminamos a ras de tierra, como camina el pueblo, para ahorrar recursos públicos, para poder apoyar en lo más indispensable a la gente. Ya tampoco que el gobernador vive en la casa de gobierno, eso ya es la casa del pueblo, la casa de la cultura de las chiapanecas y de los chiapanecos, hasta el servicio del pueblo. El gobernador vive y come como debe de ser, en su casa, porque para eso le pagan, para eso le paga el pueblo, para que no ande gastando de más. Que ese recurso que nos ahorremos, mejor compremos medicinas, arreglemos las escuelas, arreglemos las clínicas, los hospitales, que con ese dinero que nos ahorramos, mejor ayudemos a los adultos mayores, ayudemos a los estudiantes,
ayudemos a las personas para que consigan un empleo. Mejor ayudemos al campo sembrando árboles, que haya empleo para la gente, en vez de estarlo gastando en fiestas, en vez de tener mantenidos en la casa de gobierno como era antes, que bebían y se comían con el dinero del pueblo. Eso ya se acabó. Ya basta de tanta falta de respeto al pueblo. Ahora, habían tres casas de gobierno. Imagínense, no les bastaba una. Tenían tres, una en Tuxtla Gutiérrez, una en Tapachula y otra en la playa, cuando se les antojaba irse a echar un zambullo. Ahí estaban, en la playa. Ahora todo eso ya se acabó. Ahora van a ser casas de arte para el pueblo, para que todos puedan exponer ahí su talento y su capacidad. Porque en Chiapas sobra el talento de las mujeres y de los hombres, de las niñas y de los niños. Para eso debe ser el recurso público, no para estarlo gastando. Ahora los aviones y los helicópteros son para proteger al pueblo, para darle seguridad al pueblo y también para la salud y la protección civil. Ahora, por ejemplo, a mí me da muchísimo gusto y se los comparto, que todos los días salvamos vidas. Todos los días va el helicóptero a recoger enfermos en lugares inaccesibles, donde no hay carreteras y donde también se necesita transportarlos rápido para salvarles la vida. Y para eso deben de ser los helicópteros y para eso deben ser los aviones y también para darle seguridad al pueblo y para la protección civil. Ya se acabó eso de que solamente se veían a los funcionarios en los aviones, en los helicópteros, al gobernador, a su familia. Eso se va a acabar, amigas y amigos, porque ahora sí, el gobierno es un gobierno auténticamente del pueblo. Yo quiero decirles algo. Yo quiero muchísimo, y ustedes lo saben, quiero mucho a mi partido. Yo soy de Morena, que no se vaya a malinterpretar, lo quiero mucho, pero no por eso voy a estarme gastando el dinero del pueblo en estar promoviendo a mi partido, ni tampoco lo voy a pintar por todos lados, ni tampoco voy a pintar del color de mi partido todo, porque eso es falta de respeto. Yo mejor llevo a mi partido en el corazón, donde nadie lo vea, pero que yo lo siento. Eso es lo más importante. Y me da muchísimo gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y decirles que vamos a ir de la mano. Solo les pido que estemos muy unidos, que evitemos los conflictos, que evitemos los problemas, porque eso en nada abonan, al contrario, perjudican. Porque cuando hay problemas, cuando hay división en los pueblos, pues se gasta más y se desperdician los recursos en estar tratando de unir a la gente. Yo les pido que platiquemos mucho en las comunidades, en los municipios, que promovamos la civilidad, que busquemos la paz, porque solamente de esa manera vamos a ser felices y ese es el objetivo de un buen gobierno. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Vamos a invitar al Ejecutivo del Estado a bajar a primera fila para tomarse una foto con todos los beneficiados en esta tarde de los diferentes municipios de Jiquipilas, Sintalapa, Copainalá, Villaflores y Tonalá. Invitamos para una foto de esta visita
para el fortalecimiento de los servicios de salud y entrega de silla de ruedas. El aplauso para nuestro gobernador del estado de Chiquipilas y los municipios que acompañan en esta mañana sin Sintalapa, Compañalá, Villaflores y Tonalá.